cultura Zen es una cultura que alcanzó su máximo esplendor probablemente en torno al siglo XVI-XVII en el norte de Japón. Es, supongo que un choque el encontrar estas reflexiones tan profundas, ¿no? Son muchas preguntas juntas, una detrás de otra, ¿no? El universo de la cosmogonía en Zen es un desafío para nuestra forma de mirar el mundo, ¿no? Porque, como todo verdadero camino iniciático, te contrasta, te hace mirarte a ti mismo. Ese es su valor principal, en mi opinión, ¿no? Sobre todo desde el momento que, como dice Sir Jordan, ellos no establecían verdades. Eso me encantó, porque yo he sido un matagurús toda mi vida, ¿no? Entonces, a mí me gusta meter los dedos en la llaga para tocar, ¿no? Y no me gustaba cuando alguien me llegaba y me decía, esta es la verdad. Me decía, no. Ellos sí se dicen, mira, yo tengo mi verdad, y tú tendrás la tuya, y no serán iguales. Ahora, yo sí conozco unas herramientas que servirán para mí, para ti y para el otro. ¿Cómo así? Toda la filosofía Zen, al contrario de la filosofía a la que estamos acostumbrados en Occidente, vamos a ver, Kant, y te dan las gafas de Kant, te las ponen y tú tienes que ver el mundo a través de los ojos de Kant. Hegel, te ponen las gafas de Hegel y tienes que ver al mundo a través de los ojos de Hegel. La filosofía, esa es la palabra que podemos usar, eso lo llaman Huzu, ¿no? Realmente es una herramienta para que cualquier persona pudiera interpretar la realidad. Pongamos un ejemplo. Ellos tenían lo que llamaban los 30 caminos primarios, secundarios, terciarios, que eran una herramienta para que tú desarrollaras la lucidez para leer el momento. Por ejemplo, ellos mantenían que cualquier situación, persona, tránsito en la vida, lo que fuera, tenía tres formas de ser contemplado. Una, a través de la acción, es decir, yo haré algo respecto a eso. Otra, a través de la inacción, yo no haré nada. Y una tercera, que era, voy a dejar que el tiempo coloque las cosas en su sitio. Y reúne todos los conocimientos de la parte espiritual de los Muryoku. Los Muryoku eran los podemos llamar chamanes porque es la figura más parecida que encontraron en la antropología. Pero también les podemos llamar sacerdotes, pero enseguida nos imaginamos un señor con alzacuellos, y tampoco era así, ¿no? Pero todos ellos tenían esos principios de respeto por los demás. Tanto así que el proselitismo no existe dentro del debutor, ¿no? Nadie dice, no, vente, apúntate, esto es la hostia, ¿no? Al contrario, ¿no? Al contrario, está el respeto por el camino del otro. Y al revés, es cuando la lucidez del otro le hace ver que eso es interesante para él, ahí si alguien lo trae, es presentado y es aceptado, alguien pone la mano sobre él, es decir, lo toma como algo. ¿En qué medida es posible que yo sea lúcido si mi burbuja está opaca, está sucia? Es decir, si mi burbuja está negativa, ellos descubrieron que tú atraías lo mismo que emanabas. Entonces, si tú estabas negativo en una determinada frecuencia, estabas atrayendo muchas cosas, energías, espíritus y fuerzas de esa frecuencia, hasta un punto que podía ser un colapso. Ese colapso ellos lo llamaban Shibu, cuando se rompían todas las cuerdas que sujetaban tu universo personal. Entonces, claro, ese conocimiento de todas estas realidades, si no se pudiera intervenir en él, si no se pudieran tocar esas energías, pues sería un poco como un mapa de energías, ¿no? Ahí es donde entra la parte, digamos, más semejante al chamanismo, ¿no? Ellos descubrieron cómo identificar cómo estaba esa burbuja de energía, ¿eh? Y cómo actuar sobre ella. Y la forma que lo hacían era una forma brillante, ¿no? Ellos, al contrario que otros chamanes, no se peleaban con los demonios, entre comillas, ¿no? Ellos lo que decían, decían, vamos a ver, si todo es una fuerza que necesita de algo para vivir, ¿eh? Vamos a hablar con esa fuerza de que vamos, ¿tú qué comes esto? Yo te doy esto, deja de comer de enemigo esas cosas. Para que quede libre, tengo que hacer que esa fuerza reconozca algo que esté en su frecuencia, que sea el alimento que va a comer, así de sencillo, ¿no?
que así de complejo. Porque claro, había que tener las herramientas para saber identificar, comprender qué tipo de energía, qué tipo de frecuencia, qué tipo de tensión estamos hablando.